Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directo de South Park. Esta vez sí he conseguido solucionar el problema. Ya he visto cómo se pueden borrar las partidas en la PlayStation 5. Supongo que algunos de vosotros tampoco lo sabéis. Muchos sois usuarios de PC, por lo cual pues no dábamos con ello y yo no lo había hecho nunca. Y claro, el tema es que normalmente hay varios slots de grabación del juego para poder tomar partidas distintas y nunca me he molestado en ello. Bueno, como lo he solucionado muy pronto, en vez de hacerlo mañana, queda tiempo todavía, antes de que ya os relajéis del todo, que veáis que vuelvo, que seguimos, que todo va para adelante y que vamos a poder jugar el juego entero, lo vamos a poder jugar en el idioma correspondiente, sin errores, vamos a poder ver la introducción. Y nada, chicos, bienvenidos y gracias por todo y siento las molestias. Vamos a darle caña, vamos a ello porque ya podemos verlo. Y pues nada, comprobamos que el idioma esté en español y como un tiro, vamos a comprobar si realmente South Park ha perdido fuerza en los videojuegos, porque los otros dos eran bastante buenos, yo me reí muchísimo y lo que dicen las malas lenguas por ahí es que este juego no ha salido muy allá, así que vamos a comprobarlo. Le vamos a dar opciones primeramente. Idioma español, vibración sí. El sonido en español latino, porque no tiene español de España. Los subtítulos sí también. Y ya estaría. Vamos a empezar la partida y vamos a ver qué nos cuentan, porque todo esto empieza con Carmen, como siempre. El egoísta y cabronazo de Carmen. Y me gusta ¿cómo nos lo plantean en 2D? He hecho un poco la de menos la tormenta de nieve del siglo. Todo el condado de South Park está siendo azotado por la nieve y se espera que venga más. Se informan varios accidentes de automóviles y cortes de energía en toda la ciudad. ¡Oh, cariño! ¡Gracias a Dios! ¿Estás bien? Ma, ¿viste lo fuerte que está nevando? Sí, cariño, y está empeorando. ¿Y dicen que será un día de nieve? ¿Cancelarán la escuela, no? Aún no lo han dicho. Es lo que le interesa. Esta terrible tormenta ha ido de mal en peor. Estoy en el estanque Stark y se encuentra completamente congelado. Sí, hay un montón de desastres, pero él solo pensando en lo suyo. Ha habido múltiples víctimas. ¡Múltiples víctimas! ¡Sé que lo harán! ¡Cancelarán todo! Eric, todo esto es muy serio. Las cosas se están poniendo cada vez peor aquí, Tom. La tormenta no muestra signos de detenerse y con la nieve acumulándose y las carreteras congelándose, nos espera una noche catastrófica. ¡Oh, Dios! ¡Cancelarán la escuela! ¿La cancelaron ya? Eric, regresa a la cama. Pero no debo acostarme, sino ir a la escuela. La no lo sabemos, Eric. Lo sabremos por la mañana. Ah. Cuidado que Dios, es jodido. Por favor, que siga nevando. Más fuerte que nunca, por favor. Solo esta vez. No me jodas. No me jodas. Siempre pide a Dios, pero luego nunca cumple con nada, ¿eh? Cuando promete algo. Hay al menos 20 personas muertas, Tom. Informes de líneas de agua congeladas, cuerpos congelados y la tormenta continúa. ¿La cancelaron? ¿La cancelaron? Eric, es horrible. Los funcionarios de la ciudad advierten que incluso los socorristas se quedarán en casa hoy. Las carreteras están completamente bloqueadas. No hay papel higiénico en ningún lado. ¿Qué hay de la escuela? Esto realmente se siente como el fin de los días. Por favor, cuídense mucho todos. Y al otro se la pela, ¿eh? ¡Es una maldita broma! ¡Ah! Llegó la noticia. Todas las escuelas del Condado Park cerrarán hoy. ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay escuela! ¡Día de nieve! Que se han muerto 20 personas. No, que no se mueren escuela. Más, le da igual. El culo gordo este, ¿eh? ¡Hala!
y se pone el traje de mago de la varita de la verdad. De Seek of Truth. ¿A dónde crees que vas? Voy afuera, con mis amigos. No creo que sea seguro, cariño. Mamá, es día de nieve. El más mágico de los días en la vida de un pequeño. Y con todos los huevos, la gente se está muriendo, pero claro, ¿cómo le va a decir la madre de Carmen a Carmen que no salga a la calle? Y el tío feliz. ¡Wow, genial! ¡Es tan hermoso! ¡No hay escuela, todos! ¡No hay escuela! ¡Vamos, día de nieve! ¡Vamos, Butters! ¡Vamos, Stan! ¡Día de nieve, todos! ¡Ey, niño nuevo! ¡Nuevo, te estoy hablando! ¡Venga, vamos, nuevo! ¡Ponte todo! ¡Día de nieve, nuevo! Y claro, se supone que ahora lo tengo que customizar, ¿no? ¿Cómo lo pongo? South Park. Snowboard. ¿Así, quizá? Quita su bandera negra. Podemos poner en plan suadera negra. A ver, rota el personaje. ¿Y la capa, el gorro, la barba y todo eso qué? Nada. Gorros. Unos cascos. La gorra de Merlín. South Park. ¿Le ponemos unos cascos? ¿Pelo? Unas trencitas, pero no se le ve, ¿eh? Buenas, Metal. Espero que la gente que ha salido del anterior directo pueda volver, porque ha sido un poco atravesado, ¿eh? Medio calvo. ¿Eres tú, no? ¡Ah! Coño, muy buenas, nené. ¿Qué tal? Pensé que era tu madre, ¿eh? Con cresta, lo que pasa es que es muy raro, tío. Vamos a poner así el pelo largo. Ahí, para rememorar un poco cuando yo lo tenía. Capa. Capa negra. Capa roja. Vamos a poner una capa roja. Y luego cosas en la cara. Un ojo morado, un montón de pecas, tío, me da mal rollo. Muy buenas. Me da un mal rollo lo de las pecas. En South Park como las ponen y tal. Mira la perilla. Ahí de malote. Barba a los finales de 1800, ¿eh? Hola, mira, así. Plan heavy war, hombre. Creo que sí. Esas gafas, ¿no? Que pareces tonto. Esa es demasiado moderna, no sé, así. En plan, bueno, pues con la moto. En plan cutre, pero... Y lo de los bailes y los movimientos, gestos, etcétera, pues... Hombre, no sé. Ese está bien, ¿no? Venga, va. Me han dicho por ahí que ese está bien. Así que... Ah, me vale. Venga, vamos a darle un ratito y vemos si merece la pena. Fuera, cariño, pasa un buen rato con tus amigos. Sí, aunque se está muriendo la gente y todo. Hola, eso. Hola, señoría. ¿Para qué te vas a preocupar? Soy yo, el gran mago. Hay muchas batallas hoy. Ah, claro. Por cierto, desde la última vez tuvimos que empezar de nuevo con las reglas porque alguien se quedó muy OP.
Ve a la escuela y habla con el guardián de las reglas. Bueno, pues tenemos que ir a la escuela. Por lo menos ahora vemos un poco de qué va el rollo este. ¡Niño nuevo! ¡Veme en el tejado! ¡Hay que actualizarte! Hay que actualizarte. ¿Corre de algún botón el bicho este? ¡Jesús! ¡Todo se derrumbó anoche! Las reglas son simples. Humanos odian elfos y elfos a humanos. Ahora busca armas y recursos y encuéntrame sobre la escuela. ¡Ve! Ok. No hay nada que pueda coger de momento. Es lineal, ¿no? El mago dice que el pH vale más que el oro. El papel higiénico. Niño nuevo, abrir tesoro. Usa papel higiénico para comprar un arma. Son los cofres. Increíble, atrapado en una maldita tormenta del siglo y es mi culo al que quieren despedir. No es mi culpa que tiraran esta mierda por la noche. Buenas, Diego. ¿Qué pasa, güey? Armas, buenas armas a la venta aquí. Busca un arma. Ya tienes armas. Elimina los muñecos de nieve y muestra que estás listo. Vale. Un rollo de papel higiénico, unas dagas. Muy bien, niño nuevo. Combo con dagas. Acabo de reventar papel higiénico. Y luego... tiro cargado. Perfecto, pues como muchos juegos RPG y tal, ¿no? Muchos hack and slash. ¡Me mostraste! Vamos a reventar a los... ¡Bien! ¡Ahora gané tu primera carta de poder! ¿Por aquí nuevo? Tengo algo para ti. Espera. ¿Y si le pego a él? ¡Eso te dolió! Las armas son geniales, pero también tenemos cartas. Cada carta es una habilidad. ¡Ten tu primera! Común, escapa pedos y asquea a los enemigos con tu estela. Pulsa X mientras pasas sobre una carta para quedarte. Hecho. Ahora la cuestión es cómo la utilizo, ¿no? Pedos, suéltalo. Lo suelto de aquí. Fantástico, usa tu pedo para impulsarte sobre esta pila. Se me sirve, pero... joder. Escatológico. Ok. Vamos a subirnos aquí y... ¡Buenos pedos, su señoría! ¡Ven a la escuela! ¡Búscame en el tejado! La cuestión es que por lo menos el título sea gracioso, porque si al final van a ser chorradillas... Es emocionante, ¿qué? Pero no permitan que es... Buenas, Noah. Pasa, Buggy. ¡Odian elfos! La guardia en peligro está subido al canal. Igual podemos rejugarlo en algún momento, no lo sé. Pero quería probar este, me lo compré y ya he oído que es una cagada. ¡El niño nuevo aún no sabe esquivar! Claro que no. ¿Lo entendiste? Como en Dark Souls, vale. Venga. Ya veo. ¡Atrapa a los elfos! Ah, pero el combate es un poco chusta, ¿eh? ¡Increíble! ¡Genial! ¡Les diste en la cara! ¡Fue increíble! Pues muy bien, fue increíble. ¡Cuidado! ¡Hay elfos! ¡Agarra ese arco y mátalos! Vale, se agarra tirando hacia elfos, abajo. ¡Más elfos! ¡Usa tu arco para dispararles! Ah, vale, que suelto y ya estaría. Y los snupo. Un poco mierder, pero va. Vale. Elfo, pasa por mal. Joder, tío. Esto, ojo. No, pero esto... es un poco extraño, ¿eh? ¡Bien golpeado! ¡Bien golpeado! Dale en la jeta. Se la apunta como el culo, ¿eh? Pues no sé, desde aquí, jodido tema con ese, ¿eh? ¡Aliados, salgamos de aquí! ¡Los venciste en su propio juego! ¡Bien! ¡Puedo completar tu entrenamiento! Vale.
Vamos a ver, porque no me ha gustado lo del arco, ¿eh? Recolectaron recursos, son hábiles con las armas y saben cómo manejar sus cartas. Llegó el momento de una última prueba. ¿Querías verme? ¿Quién es este? ¿A qué juegan? No, aún no. Tienen que pasar una última prueba. Niño nuevo, ¡patéale el culo! ¿Qué? ¡Vamos, niño nuevo! ¡Patea ese puto elfo! O sea, lo de los mensajes es demasiado inclusivo, me parece a mí, ¿eh? ¡Patear el culo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hombre! ¡No huyas! ¡También sigue bajando! ¡Que te infla, hostias! O sea, es como una especie de carrera. Pues vaya. ¡Se le va más hoja! Eso pareció doler. ¿Por qué no vienes y te enseño la curación? Elige la carta de tótem curativo y será tuya. Ok. La cuestión es cómo las uso. Usa el poder curativo y estarás como nuevo. Me gusta más, ¿eh? El retaguardia, porque la verdad... ¡Fantástico! Por cierto, tus poderes son limitados. Encabrónate infligiendo o recibiendo daño. Para encabronarte más, sigue golpeándolos. Ah, vale. Te encabroñas. Usa poderes cuando se cabrean. Medidor de cabreo aumenta cuando recibes o infliges daño. Usar poderes hará que baje. Si no puedes usar un poder, combate con tus armas hasta que vuelvas a cabrearte. Yo creo que en este juego les daba miedo que los funaran, como bien me han dicho. Y se ha ido muy, 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 muy leve. Además, pues todo súper inclusivo y tal. Y realmente... A ver, no es que esté yo en contra de muchas cosas, pero... Y menos porque sí. Pero, hostia, pero... Mira que os inflo, ¿eh? Te curaré si tienes problemas. ¡Vamos! Un saludito. Saludito a Bobby. Aprovechando la membresía. Miembresía. Que le regalaron hace unos días. Os inflo, ¿eh? Os inflo, hostias. Toma, pedazo. Ostras, con el pedazo. Espérate. ¡Vamos! Son niños pequeños. No pueden inflarte a hostias. Los tienes, pero tío. Oye. Ven aquí, fiera. Titán, campeón. Mastodonte. Requiere una mejora. Estaré cerca tras una batalla para mejorar tus poderes o armas. Ok. Estas mejoran armas y poderes. Anda, elige una. Sigo esperando el primer día al mes para jugar. Vale, pues háblame por... Bueno, mira, si te vas a Telegram, en el grupo de Telegram, ahí podemos hablar. El disparo cargado crea una nube, aunque últimamente tengo menos tiempo, pero bueno, nos podemos arreglar, ¿eh? Fuga de gas te manda por los aires en diagonal y cuesta un 10% menos. El disparo cargado crea una nube de 6 metros de asqueo durante 4 segundos. Los enemigos sueltan un 50% más de peditos de queso. Pues... mira, pirata de bolsas. Me quedo esto. Buena elección, nuevo. Parece que puedes usar esto en la emboscada. Pero son como pasivas, hombre. Uf. Uf. ¿Qué huele, eh? A ver qué contienen las cartas. Huele, perra. Las cartas se reparten al azar, pero puedo barajarlas por un poco de pH. Pruébalo. pH, que es papel higiénico. Mira, nuevo, no todas las mejoras son iguales. Por eso hay un sistema de rareza para ver qué tan poderosas son. A mayor rareza, mayor poder. Cartas muy raras te ayudarán a patear cucuculos. El guardián de las reglas dicta las rarezas, pero un poco de pH puede crecer su poder. Todas las cartas de mejora tienen un nivel y rareza que ofrecen beneficios únicos a esa carta. Bueno, al final. Si lo sobras con papel higiénico, pues puedes cambiar. Correcto. Y tengo la de mala sangre. Infligir daño a enemigos que sangren te cabrea un 38% más. Oye, pues está, además, si la potencio con 50. Y ahí está, elige tu carta nuevo.
Niño nuevo, guarda el secreto del pH. Sí, sí, guarda el secreto multidisparo, tío. Aunque bueno, este de mala sangre está guapo. ¿Cuánta energía? Enséñales, niño nuevo. Vale, venga. Te encontré. Te encontré, dices, me cago en la madre que os parió, hombre. Da asco, ¿eh? ¿Puedo tener repetición? Tengo una heridita. Ay, pobre, que le han hecho una heridita. ¡Espera, pausa! No es justo que no tengas aliados, niño nuevo. Estos otros también serán humanos, ¿de acuerdo? Niveles diferentes. Si no tienes una sesión completa de 4, aparecerán aliades para ayudarte durante el combate. Si un jugador se une a tu sesión en cualquier momento, una nueva. Vale, niños todos nuevos, etc. Golpearse. Vale. Este sigue vivo, ¿eh? Me morí. Me morí. Me morí. Es un poco así, así, ¿eh? No sé. ¡Me tienen! ¡Trampa invocada! No sé, digo yo que ya que... ¡Fullería! ¿Qué es eso? Carta vampiro. Las cartas son geniales. ¿Jugaron una carta? Los líderes rivales pueden jugar cartas fulleras en combate para adquirir ventaja injusta. Los poderes fulleros están limitados a pocos usos, pero son arrolladores. Para tu información, Kyle ha convertido un asaltante élfico en vampiro. Tiene más vida y ataques nuevos. Vale, yo no puedo. ¡Pueden romper las reglas por un tiempo! ¡Tu turno nuevo! ¡Adiós! ¡Dame tu sangre! Eso les enseñará. Volvamos y juguemos el juego de verdad. ¡El entrenamiento terminó! ¡Buena paliza! ¡Ve a jugar con tus amigos! ¡Anda! Bueno. Y así empieza esto. La verdad es que, claro, entre que me gusta más el doblaje en español de España, porque es a lo que estoy acostumbrado, como soy español. Como puedes ver, tuvimos que hacer algunos cambios más bruto. En el juego, porque un imbécil, a quien no nombraremos, quiso ser todopoderoso y arruinar la vara de la verdad. Sea como sea el doblaje, así, lo veo más flojo. Morir. Entonces jugamos a superhéroes. ¿Y adivinen qué? Esa misma persona volvió a ser OP y arruinó ese juego también. Y ahora, por esa persona, tuvimos que agregar malditas reglas. Y gracias a las reglas, todos comenzaron a discutir y fuimos a la guerra de nuevo. Recuerda, con este nuevo sistema basado en cartas, tu poder corresponde a las cartas en tu mano. Y solo empiezas con 2. Ya no puedes ser más OP. Buena suerte arruinando el juego, pero sé que lo harás. Nos joderás aunque el juego. Aunque técnicamente eres el rey, aún debes seguir las nuevas reglas, porque somos Estados Unidos. Ahora eres el rey de 2 cartas. ¡Felicidades! Escuchen. Clyde dice que los elfos preparan un ataque masivo contra nuestro reino. Los vieron avanzando cerca del estanque Stark. Hay que eliminarlos. O nos matan. ¡Ay, nuevo! La misión será muy peligrosa. Así que irás con otros niños nuevos que apenas se mudaron aquí. Pero ten en cuenta que tú eres el nuevo de verdad. Los demás trabajarán para ti, porque eres tú quien importa. Eres el pez gordo. Además, asignaré números a todos. Al azar no es gran cosa. Pero puede que no ganes el número 1. Recuerda que eres el nuevo de verdad para mí. Eres especial, aunque seas el 4. ¡Suerte! Aunque seas el 4, bueno, bien, no sé, yo creo que nos jugar, está... No hay excusas si rompes las reglas. Nos está jodiendo, ¿eh? Bueno, va, dejaré los subtítulos porque la gente que, pues, que sea sorda va a poder leer los subtítulos, de otra manera no va a poder ser. Pero también me toca un poco no los huevos... No puedes recibir una flecha por mí si no sabes dónde pelean. ¡Búscame en el castillo Koopa! 16... Me toca los huevos que... Ya sabéis lo que me toca los huevos, ¿verdad? Lo sabéis perfectamente. No hace falta que diga más. Es que no me jodas. Ven y te mostraré cómo hacer la guerra por mí. Trae a tus amigos si no son maricas. Si no son maricas. Es mi mesa de guerra. Elige tu misión en el mapa y dime cuando quieras ir al frente. Claro, pero si eso quieres es unirte cuando... al juego de otro, puedes ser un seguidor. ¡Aquí, mira! Mejoras de jugadores, etcétera. Mejoras de enemigos, fullería para jugadores. Los enemigos tienen enemiga. Muchas trampas. Cambia la rareza y nivel de la carta para ver cómo van. Ve la opción de volver a entrenar con Badgers. Ok, cuando quieras. Ok, venga, vamos a seguir. Ve la mesa de guerra. Lo que es pasa mi que mesa es que... de guerra. A ver, al final. Elige tu misión en el mapa y dime cuando quieras ir al frente. Puedes entrar al juego de alguien más si quieres. No todos quieren el liderazgo.
Claro, pero el matchmaking, al final, si voy a jugar solo... ¡Ey! Escuché que quieres probar algo nuevo. Yo tengo muchas armas. Ven a la armería. Seguro que tengo al menos un equipo nuevo. Hay un arma a distancia para que pruebes. Armas puedes regresar poderes. A la mesa de guerra cuando quieras. Toma, prueba un bastón de mago. Selecciona el bastón para equiparlo. No como el mío, pero servirá. Encontrarás nuevas armas y poderes en tus viajes. Visítanos cuando quieras. ¡Excelente! ¡No dudes en volver! Sale del menú de matchmaking. Lo que pasa es que ahora tengo que ir al menú de matchmaking otra vez. Okay. Es mi mesa de guerra. Elige tu misión en el mapa está, y dime, ¿no?, cuando quieras ir al frente. Si quieres unirte al juego de otro, puedes ser un seguidor. Disparar. Vale, mantén y suelta. Y toma ya. Ok, tengo el bastón. Lo que pasa es que hasta que no haga lo del matchmaking y tal, pues es mi mesa de guerra. Bueno, elige tu misión en el mapa. Solo pon tu nombre aquí si deseas tanto un refuerzo. Traeré algunos al azar si no tienes amigos. Puedes entrar al juego de alguien más si quieres. No todos quieren el liderazgo. Puedes regresar a la mesa de guerra cuando quieras. De vuelta al mapa. Avancemos cuando quieran. Vale. Pues vamos a darle caña. Ahora tengo que seleccionar el capítulo. Otra vez en el mismo lado. A ver, normal, difícil, fácil, normal. Empezar partida, ¿no? ¿Listo para pelear? Bien, entra en el portal y ve a tu misión. ¿Cuál es el portal? ¿La cosa esa? Dime, plan de fresita. Esta está raro, ¿eh? Dale un beso y zape a mi mami. Eso está hecho. Los elfos druidas, liderados por Kyle, planean un ataque contra los humanos. El gran mago ordena un ataque contra sus sucias fuerzas. Bueno, pues vamos a por los elfes. Zapes. Palmada. ¡Kyle! ¿Y estos idiotas? Son mi ejército. Vale. Atacamos antes de que tú lo hagas. ¿De qué hablas? Mis espías vieron a tu ejército preparándose. ¿Tus espías? ¿De qué carajo hablas? Sí, tú, tus espías. Los usarás para la batalla. ¿Es en serio? Oh, recuerden, no se permiten peleas en el juicio de trampas. Es tierra sagrada. Sí, sigue adelante, Butters. Bueno, cada quien pone una carta de trampa para acordar las reglas antes de la batalla. ¿Una carta de trampa voy a poder coger? ¿Qué? Como guardián de las reglas, es un honor presidir este juicio. ¡Comiencen! ¡Cometes un error, Carman! ¡No podrán, elfos estúpidos! Selecciona la mejora. No puedo potenciar porque tengo 0 de TP. O de HP, ¿no? Que era papel higiénico. PH. No puedo potenciarla. No tengo. El orbe del bastón rebota 2 veces. Tras impactar, inflige 34% de daño a la vez. Me gusta esta, por ejemplo. ¡Vamos, vamos! Sí. Moco nuclear. Usos 2. Tu equipo entero emite gases nocivos que asquean a los enemigos, te vuelves invisible y te curas mientras tanto. Revienta a los enemigos disparando rayos láser por los ojos. Me gusta. ¡Bien! ¡Pongan sus cartas! ¡Oh, sí! ¡Esto es bueno! Me gusta. ¡Láseres! Y mejoras al bastón. Como sea, podemos con cualquier mierda que lancen. ¡Estamos listos! ¡Resurrección! ¡Purga explosiva! ¡Ataque de parásitos! Sí, ok. Esto concluye el juicio de trampas. ¡Adelante! Si quieres ver las trampas y mejoras en juego, mira la carpeta que hice. ¿Puedes creerlo? Vamos por los elfos y descubramos que esconde Kyle. O mostraré a ese druida a no meterse conmigo. Así me tiro pedos, porque sí. Echar un vistazo a las cartas enemigas, etc. ¿Cómo se supone que vamos a hacer algo con toda esta nieve? ¿Qué haremos? ¡No hay provisiones! ¡Danos el papel! Además, no hay papel higiénico. Todo el mundo está loco por el papel higiénico, como cuando lo del COVID. Increíble.
Papel higiénico, muy bien. Yo tengo un poco más. Sí, la verdad es que se me hace... ¡Ahí vienen los elfos! ¡Dales una lección! ¡Ah, la madre que nos parió! ¡Ahí la madre que os parió! ¡Hombre, ya! ¡Os vais a desangrar! ¡Hombre! ¡Ay, eso duele! Lo hemos dejado muñeco, ¿no? Para que espabile y vuelva. Bueno, pues al final es un juego de rol poco más para adolescentes, con chorraditas varias, que no tiene tanto chiste y tanto humor como el que me conocía yo, vamos, de momento, por lo menos. ¡Herejes aquí! ¡Ataquen, elfos! ¡Láseres en la cara! ¡Tan básicos! ¡Oh, vamos! ¡Palmas! ¡Cerdas! La violencia es buena. ¡Maldición! Reviéntalo ahí. Vamos por ese. Muy bien, nuevo. Tomé la decisión correcta al reclutarte. ¿Ya está? ¿Ya está? Mira, me morí. ¿Qué le vamos a hacer? Cascaste. Tiene que haber algo más por aquí, ¿no? Escondido. Quizá. Aparte de un rollo de papel higiénico que he visto. Vale, esto es la parte donde antes. Y un rollo de papel higiénico que son 10, ¿no? O 2. Vamos a ver qué nos cuentan. Dame un segundito que ahora estoy contigo, ¿no? Atesora este momento. Las luces de una tierra lejana son la calma antes de la tormenta. Aquí varias buenas opciones. Trío, ahora el bastón dispara 3 orbes que infligen un 74% menos de daño cada uno. ¿Qué dices? ¿Menos daño? No. Cuanto menos vida tengas, más daño infliges hasta un máximo de un 60% más que uno de vida. Los enemigos dentro del alcance del tótem sufren un 30% más de daño. Aura hostil. Y además podría potenciarlo si tuviera 100, pero no tengo 100. Bueno. De todas formas, me voy a quedar con el tótem. Bien, quizás te pongas a trabajar ahora. ¡Qué bien que lo lograron! Vale, tengo más cartas, pero ¿cómo cambio entre cartas? Por el momento tengo puesto lo de láseres en los ojos. Yo creo que se van usando una tras de otra, o a lo mejor si me meto en el... Pero antes tendrás que vencer a los elfos. Si me meto en el inventario o donde quiera que sea, pues quizá... Puedo colocar otras, ¿no? Pero bueno, da igual. Vamos a ir usándolas. Tiene unos usos limitados. Los jóvenes siempre son los más crueles. Unas hostias. Sí, los niños estos son unos cabrones todos. ¡Ay, ya me morí! ¡Ay! ¡Poser! ¡Poser! ¡Torpedos! ¡Tontos! ¡No deberían usar magia tan peligrosa! ¿Qué ha hecho? ¡Apuntando! ¡El arco no! ¿Qué dices, chaval? ¿Que me revientan? ¡Envía la próxima ola! ¡Estoy súper jodido! ¡Genial que a tus padres no les importe tu ropa y puedas jugar en el bar! ¡Da asco, eh! Cúrate, 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 cúrate. ¿Estás bien? Me preocupaste. Cago en la madre que os parió, ¿eh? Muévete, muévete, muévete. Vamos por ellos. Ya está. Pensé que sería diferente. Fulleros. Ahí anda otro. Hombre, la pelea no es que sea la hostia, ¿eh? Pero vale. Ahí están, ¿eh? Cabronazos. Papel higiénico. ¡No llego!
Pero ellos me van a reventar a mí. ¡Lo hiciste! ¡Ya puedes abrir el portón! ¡Maldición! ¡Hostia, me muero! ¿Esto qué es? ¿Una bolsa de peditos de queso? Y un muñeco así en plan Madelman. ¡Ay, morí otra vez! ¿Ves eso? Alguien destruye el hábitat élfico. ¡Genial! Está bien. Por lo menos de momento, oye, te vas entreteniendo un rato. No es el juego que hubiera deseado yo, que hubiera soñado, pero vale. Por aquí abajo igual no hay nada en el lodo. Papel higiénico, ¿no? ¿Tu habilidad para abrir portones mejoró? Atento a las cosas de elfo para robar. Hagamos que valga la pena. ¿Le robamos a los elfos? Tal vez fue por el destino que nos encontramos aquí. Hey, Jimmy me pidió ayuda con tu juego o lo que sea. Estas son cartas de rituales oscuros. Pueden manifestar poder más allá de lo mundano. Pues vamos a ver. Pero algunas de ellas tienen un precio. Depende de ti lo que quieras sacrificar por riqueza y poder. Vamos a ver. De igual manera, adelante, elige una. Sacrifica aura hostil para subir al máximo de nivel todas tus cartas de mejora. Sí, sí, ese sonido ese que parece un bazar indio de fondo. O sea, puedes sacrificar eso. Tus hechizos se elevan al sumum. Selecciona una mejora. Sacrifica. Repone un uso de fullería. No sé yo si a lo mejor está bien, ¿eh? Sube nivel todas tus cartas de mejora. Para subir al máximo nivel todas las cartas. Grandes vibras de torre. Genial. Sí, sí, sí. Yo creo no que hay mucho que hacer, ya que la nieve cerró todo. Entonces, a veces estaré aquí para darte una mano. Entonces, ¿sabes? Claro, aquí, en el fondo, el juego es lineal. No hay que buscar ni mirar demasiado. Te puedes ir fuera de las zonas para ver si hay algo para ratonear. Estoy aquí, así que vamos. Sí, sí. Espérate. Tengo tanto frío. Voy a ver si puedo. ¿Hay alguien allí? Si puedo coger cositas, ¿no? Papel higiénico y de todo. ¿Le puedo pegar a este? ¡Te perdiste algo debajo del hielo! ¡Ten más cuidado! Hace más frío que cagando polos. ¿Hay alguien allí? Ahora voy. No te preocupes. Vaya, hombre. ¡Gracias a Dios! ¡Ayúdame! Estaba buscando suministros y me atasqué en el hielo. Me llevé el gran premio. ¡Mira todo este papel higiénico! ¡Encuentra una manera de romper este hielo y sacarme de aquí! ¡Se me congelan las pelotas! ¡Tesoro élfico! ¡Parece una trampa! ¡Kyle debe estar detrás! ¡Oh, sí, Kyle, sí! ¡Te puedo conseguir a Kyle! ¡Solo sácame de aquí y también te daré un tesoro! No sé si confío en él, pero dejaré que corras el riesgo. ¡Enciende ese camión cisterna! ¡Un Randy March! ¡Gigante anómico! ¡Y conduce por el hielo! ¡Busca las llaves, gasolina y, claro, aprende a conducir! Cojonudo. Hace falta gasolina y las llaves para arrancar el camión. Las llaves andan por allí. ¡Vamos!
por aquí no se puede ir más lejos. Quizás tenga la gasolina y las llaves. Que sí. Pesado. Yo estoy explorando para coger más PH. Ya más papel higiénico, ¿no? Más ricos somos. Fue como resbala esto, chaval. Le tengo que mangar las llaves al paisa este, ¿no? Me imagino. ¡Ah! ¡Personaje 1! ¡Tienes una bala! ¡Puedes dispararla con un cañón! ¿Tienen hambre, niños? Con un cañón. Eso es para ir por las llaves, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡Lo más aburrido! ¡Tirolesa! ¡Claro que los elfos estarían aquí! ¡Los elfos debieron esconder las llaves en su territorio! ¡Mira cerca de la oficina! Pero están ahí jodiendo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Se ha dicho ay antes de que le diera un hostio. ¿Qué le pasa a eso? ¡Bestiales! Yo voy a ratear, porque la verdad ese combate tampoco es que me esté motivando demasiado. Y luego ya cada uno. Vamos, para arriba. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? ¿Tú dónde vas? Raíces, toma raíces, hombre. Toma raíces. Muérete. Hombre, desángrate. Otro. A otro que le voy a dar. Ven aquí, hombre, que te voy a dar ahí el tólomo. No lo mates, que quiero matarlo yo. No seas egoísta. Hay uno metido dentro de un muñeco de nieve, en serio. ¿Qué me estás con Tiny? Ah, me morí. Ay, qué coñazo. Venga, dilo otra vez, ¿eh? Que me tienes contento. Me morí. Dilo. Rechazado. ¿Puedo tener repetición? Ay. Adiós. Vamos. Y al final ya está, les hemos metido una tunda, ¿no? Vamos a subir por aquí. Las llaves están más allá, pero aquí habrá que ratonear un poco. Bueno, habrá que pegar a este. Te morí. Te moriste. El escudo, ni con escudo te van a salvar. Te voy a dejar. Estoy perdiendo mucha sangre. Sin dientes. ¡No! Acabé. En otro lado. Aquí están las llaves, ¿no? ¿Qué es lo suyo? Tienes las llaves. No puedes salir por donde entraste. Pero debe haber otra forma de pasar por los escombros. Ya tenemos estamina, ¿eh? ¡Ay! ¡Idiotas con flechas! ¡Debería ser fácil! ¡Acuérdate de mí! Sí, pues me están poniendo fino, ¿eh? Están poniendo fino. ¿No tengo curación? Sí. Personaje 1, todo mejor. Ahora tienes cara de caca. ¿Cómo que espada de caca? Está cabalgando a tu camarada. ¿Ha untado la espada de caca o qué? Me estás contando, tío. Estos niños. Madre que os parió. A ver, la espada de caca. ¿Dónde está la espada de caca? ¿Alguien más se siente mareado? Es que se los cargan solos. Tienes suerte de que no me sienta bien. Yo aquí, pues, a recoger. ¡Te tengo! ¡Hostia! ¡Ahí! Hay más por ahí. De hecho, lo vi venir. Siento oscuridad dentro de ti.
¿Sí? Un viento oscuro me trajo esto. 85. Aumenta la rareza de la carta y llama a Saltarina. El poder anhela demostrar su pleno potencial. Aumenta la rareza. ¿Sin más? Hostia, el príncipe de cuervos. Este es Edgar Allan Poe. Yo ya sé la que vas a elegir. Otorga 20 de materia oscura. Ríndete a la oscuridad, deja que su poder llene tu vacío interior. Y esta inagotable. Responde un uso de fullería. Tus innatas dotes de engaño vuelven a cobrar vigor. No sé, yo creo que diría que mejoró esta y ya está. Más fuerza. Buena elección. Claro. No estoy jugando, porque esto no es un juego. Lo que pasa es que yo ya os digo que se me hace muy raro el doblaje en latino. En el corazón de las cartas. Porque somos bastante más bestias en España. ¿Qué vamos a jugar de nuevo? Es más bestia, ¿eh? ¡Oh, no! Venga. Salimos por aquí, ¿no? Algunos se cuelgan mucho por el parque de tirolesas. El destino eligió estas mejoras para ti. Vale, los orbes de bastón cargados a tope cuestan un 5 de vida, pero robas un par al golpear. Los enemigos dentro del alcance del tótem sufren un 20% más de daño y fuga de gas inflige 30% más de daño y atrae a los ¿Ayuda? Enemigos. ¡Ayuda! ¡Consulta las Game FAQs! La puedo potenciar también, pero no me interesa potenciar esta. Voy a guardar la pasta. No muera, sería vergonzoso. La lío. Hola, niño nuevo. Mira estas cartas de aluminio. Harán más poderosas tus cartas de mejora. Hay ¿Dónde? Una carta de aluminio en ese cofre. Adelante, tómala. ¿Qué cofre? Ah, vale. Muy bien, ¿verdad? Están escondidos por todos lados. Cuidado. Ah, pero eso es lo que había escogido, ¿o qué? Están escondidas por todos lados. Venga. Vamos a darle cerica. Solo dejemos de vernos así. Hemorragia. Dagas infligen un 38% de daño contra enemigos que sangran. Y esta sí la voy a potenciar, por ejemplo, ¿ves? ¿Qué te parece? Leyenda. ¿Elegiste? ¡Excelente! Legendaria, trofeo ganado. Nos vemos, niño nuevo. Pues vamos a darle caña. 20 piezas de platino me acaban de dar. Aunque ya os digo, no es a lo que estábamos acostumbrados con South Park. Pero... Llévalas al lago Star, vale, pero vamos por la gasolina también. ¡Ah, personaje 1! ¡Oh, cañón! ¡Rompe esos bloques con él si tienes una bala! Si tienes una bala, pero es que no tengo balas, yo creo, ¿no? No tengo nada. ¿Hay unas botas? ¿No puedo ponérmelas? Hay un montón de mierda para romper y conseguir papel higiénico, papel de culo por aquí. Al final, pues, es eso, es dar unas pocas vueltas, ir cogiendo recompensas. Y así poder subir de nivel ciertas cartas, etc. Ahí está. Ahí estás, cariño. ¡Toma esos regalos! Debe haber algo bueno ahí. O sea que se queda parte del papel higiénico por ahí, ¿eh? Y no puede ser. Porque el papel higiénico es bueno. Buenas, Nomo. Volví, al final lo solucioné, tío. Y dije, mejor hoy que mañana. ¿Por qué las huellas van a una cascada? Digo, porque así como he tardado poquito, digo, os dais cuenta seguramente. Y ya bien todo. Ya siento las molestias. De todas formas, ya va a estar bien, más ameno y desde el principio. Ya conseguí ver cómo se hace eso. Pero que vamos, que no me había tocado nunca porque... Porque todos los juegos normalmente te permiten varios puntos de guardado. Más peditos de queso no me caben, ¿no? Y ahí, pues eso, te puedes encabronar. Uno de mis seguidores en redes vendrá por mí. Lo sé. Cállate. ¡Salvajes! ¡Son todos salvajes! Vete. Para mis redes es mejor si estoy varada aquí sola.
Overlook Point. Muy bien. Aquí no tengo opción de... coger nada. ¡Una lata nuevo de gasolina! No va a ser tan fácil, ¿no? Sí. Lo que pasa es que resbala trampa como... ¡Hostias! Yeah. Era una trampa, lo sabía. ¡Adiós! ¡Ey, personaje 1! Has usado mucho ese escape vamos, de pedo. Reviéntalos. Ten cuidado con tu colon. Pues sí, como cuando Carmen comió chipotle durante... Poser. Bueno, pues ya estamos. Reanimar. ¡Algunos de nuestros hombres no murieron! ¡Repetición! ¡El otro equipo resucita entre los muertos! Cabrones. Me da igual, vais a pescar. Mira, ¿sabéis qué? ¡Cuánta violencia! Pues te pillo, ¿eh? Vamos a ver. ¡Tienen un ataque de mirada! ¡Golpeen y escapen! ¿Ya? Solo estamos jugando. ¿Comerlo todo? ¡Oh, no! ¡Te morí! Hombre, claro que te moriste. Y más que te vas a morir. ¡Oh, no! ¡No lo creo! Espera. ¡Ya! ¿Será token? ¿Token? ¿Te atreves? Cabrones fulleros. Acaban de tirar. ¡Hostia! ¡Quémate ahí! ¡Perra! ¡Quémate ahí! ¡Cuidado con las espinas mágicas! ¡Te cortarán bastante! ¡Sube! ¡Se me rompió el celular! Pues te jodes. ¿Ya está? ¿No hay más? Acabo de ver algo por aquí, ¿eh? Papel higiénico, etc. Y ahí está Jimmy. Claro, lo que pasa es que tengo que ir abajo, ¿eh? Pero aquí tiene que haber para coger cosas. Un poco de exploración, ¿no? Dentro de la poca exploración que hay. Ah, cojones, al final tengo que subir. Estoy volviendo loco, ¿eh? Claro, estoy por el camino este, así que tengo que ir a ver a Balmer. Bueno, para ser subpar flojito. Pero también os digo que... Joder, vaya la musicota que tiene ahí en plan bazar, ¿eh? Parece un kebab. Claro, de momento mucha pelea y tal. Y lo del humor de subpar, pues habrá que mirar a ver si hay más. Porque el juego, como es cortito, pues no sé yo si llegaremos a encontrar bastante humor. O de eso, olvídate, amigo. La putada. Buah, mucho papel higiénico. Esto es como, ya os digo, como cuando al principio de la pandemia. La gente se peleaba por papel higiénico. Dejaba todos los supermercados sin papel higiénico. Llevo los dones de la oscuridad. Ríndete a la oscuridad, otorga 20 de materia oscura, repone dos usos de fullería y sube nivel todas tus cartas de mejora, que yo creo que la señora tope va a ver. Deberías agradecer a tus guías por esa. Seguro que el destino nos unirá pronto. Vamos a potenciarnos ahí, cojones. Y todavía hay más papel. Más papel para mí, hombre. Todo para mí. Luego lo vendo. Había gente, hubo un youtuber, no sé si os acordáis, que no sé si fue él o... Sí, bueno, parte de otra persona que se dedicó a vender papel higiénico. Solo viviste bien a la emboscada. Lo revendía por eBay. Tengo una gran selección aquí, lo tengo que decir. Acometida con dagas inflige un 6 más de daño tras pasar 0,25 segundos en el aire. Fuga de gas te manda por 6 de pues, a 20% menos. Fuga de gas crea un menú de gas que permanece 8 segundos. Gusta, y de hecho la vamos a subir. Gas mostaza. 10 segundos. Me vale, ¿no? ¡Maravilloso! Buena suerte con el resto de tu viaje. Muchas gracias, hombre, majetón. Eso sí, muerto, pero con el culo limpio. Eso está claro.
Esto con colegas, pues por lo menos para hacer un poco el pollas, pues puede ser bien. Necesito una bola de cañón, claro, y la bola de cañón estaba por ahí. Ya saber dónde, no me acuerdo. La vimos allá, ¿no? O la tiré, es que la tiré a tomar por culo, ya ni sé dónde está la bola de cañón, porque posiblemente no vuelva a aparecer donde estaba, ¿no? O sí. Voy a ver si ya cogí aquí. Exacto. Equilicual. La comida no está lista, niños. Pues no sé por qué no tienes la comida ya hecha, hombre. Toma ya. Bola de cañón. Vamos allá. Esto resbala como... como su puta madre. Vamos a meter la bolita. Soltar. Voy a subir por aquí así. Meter la bola de cañón. Y... claro, puedo ir, puedo lanzarla ahí. ¡No llega! No me jodas, si la he dejado incrustada, ¿no? Sí, ¿para qué ha servido eso? Tenía que haber tirado donde Randy. Pero eso no, al final es conduciendo. ¿Qué pijada estoy diciendo, hombre? No sé. ¡Rey Mago ordena! ¡Enciende el maldito camión! Hemos salvado a Randy. Espero que se porte, ¿eh? Porque es un poco cabroncete. Misión hecha, confía en mí. Sí, lo hiciste. Bajo mi guía y sabia sabiduría. Gracias a Dios lo hiciste. ¡Me salvaste! Estuve atrapado todo el día. Habría salido, pero hay una cerradura élfica nivel 3 en la puerta de allí. Estoy feliz. Encontré ese cofre lleno de papel higiénico. Todos están acaparando el papel. Especialmente ese maldito de Stodge. Vale más que el dinero. Soy rico, más rico que Stodge. Yo creo que están haciendo la gracia esa de cuando se acabó el papel higiénico en todo sitio. Sí, Kyle, sí. Puedo mostrarte dónde está. Pero es demasiado humor. Hombre, estuve aquí tanto tiempo que realmente debo ir a cagar. Solo mira dentro de ti y encontrarás la respuesta, ¿sabes? Cree en vida y todo será revelado. Voy a cagar y a frotarle este papel higiénico en la cara a ese maldito Stodge. ¡Este es tu final! ¡Vas a morir aquí! Se ha caído un rollo, ¿no? ¡Se emboscaron! ¡Haz que se arrepientan! ¡Y más guerreros! ¡Están tomando el terreno elevado, idiota! ¡Hala! ¡Sin cabeza! ¿Y qué hace ese? En plan... ¡Oh! ¡Hala, qué hostia, hombre! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ay! ¡Carajo! Ahí la... ¡pinches! ¡Pendejos! Ya veréis ahora. Voy a dar... turrón del duro, ¿eh? ¡Ni lo pienses! ¡Morcilla de Burgos! ¡Demonios! ¡Eso es estúpido! ¡Oh, no! ¡Oh, diablos! ¡Oh, no! Sí que se ha quedado atascado, ¿eh? ¡Come! ¡Están aquí! ¡Hay más! ¡Por el ovni! ¡Una nave espacial cayó en el estanque! ¡Seguro los alienígenas se congelaron! ¡Ay! ¡Oye, me hiciste sangrar! ¡Hala! ¡Quemaos el culo! Ahora ¿y eso? Cara de caca. ¡Es como un tótem! ¡Salva a tu compañero, idiota! ¡El poderoso Robles Quémalo. Sangriento surge! ¡No, mi escudo! ¡Qué cabrón! Sangrando, ¿eh? ¿Cómo te tiro un pedo en la cara? ¡Uno de tus compañeros cayó! ¡Rápido, ayúdalo! ¡Ja! ¡Ahora tienes cara de caca! Oye, que me muero. ¡Tu aliado cayó! ¡Acércate para ayudarlo! ¡Que me muero! ¡Corre!
No es el pedo, es la otra. Joder, qué cagalera, chaval. ¡Gran trabajo! ¡Manténganse a salvo! ¡Personaje 1! ¡Estuvo cerca! Bueno, me van ayudando. Así que tampoco... Y eso curaba más, ¿no? Vamos. Vamos, al lío. ¡Me diste! Claro que te di. Y más que te voy a dar. No pudo bloquear. El pedo era de aquí, ¿no? Eso es nunca lo imaginé. Acercaos, acercaos a la masa de. ¿Eh? ¡Me dieron! ¡Flanqueen al niño nuevo! ¡Acuérdate de mí! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te vas a quemar? Si no puedes con un puto arquero, habrá alguien que pueda. ¡Ay, ya! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Ay, eso apesta! A ver dónde están el resto. ¡Me morí! ¡Me tienen! ¡Quemados! Bueno, oye, puede entretener al final con la bobada. Lo que pasa es que supongo que se puede llegar a hacer bastante monótono con el tiempo. Vamos a acabar con ese, que hay acción abajo. Lo voy a partir las piernas. Hombre, ya. ¿Dónde está? ¿Ya se lo han cepillado? No, sigue vivo aquí. Los tengo en la vida. Intentando... ¡No lo creo! ¡Ala! ¡Sobreviviste! Me morí. ¿Ya está? Te acercas y hacen como que... ¡Abre el portón! Coño, qué guay. ¿Cuánto papel higiénico tengo? ¿Tengo suficiente? Seguro que los elfos bajaron por la grieta. Si la seguimos, iremos a la base de Kyle. Y he conseguido fuga de gas por 11 segundos. ¿Tienes papel higiénico en el bolsillo, ¿no? O solo estás feliz de verme? 50% más de daño si atacas por detrás con tus dagas. Eso ahí, a lo rastrero. Puñalada trapera. Dagas voladoras, acometida con dagas, inflige un 4 más de daño tras pasar 0,3 segundos en el aire. Y ahora el bastón dispara. ¿Y qué piensas? 3 orbes. Pero joder, 66% menos de daño. No me merece la pena, porque al final es el mismo daño, pero en 3 bolas. Oh, sí, buena mejora. Damián. Adiós. Nicky Nicole, ¿sí o no? Hostia, ahora no caigo. Pero bienvenido, bienvenido. Nunca suficiente papel higiénico, ¿verdad? Ya os digo yo que no. Lo he visto. Es la codicia de la humanidad. Este es el corazón del bosque. Kyle tendrá poder total. Pues no hay que permitir que Kyle consiga hacerse con la suya. Así que vamos al lío, vamos a liarla. Lo que pasa es que me faltan esos gags, esos toques de humor, esos chistes absurdos, ese humor ácido. Pero bueno, por lo visto tenemos jefe, ¿no? ¡Justicia druida! Muy bien, pelea de jefe. Ok. Se me van a dar de hostias, básicamente. Los ojos élficos brillan cuando queremos. Hostia. Entonces acá no le da, se ha tirado ahí. ¡Qué cabrón! ¡La tierra ruge conmigo! ¿No? Vaya, me lances a mis compañeros, colega. Cabrón, sí que es, ¿no? Personaje 1. ¡Uy, espinas! ¡Usa plataformas esa! ¡La tierra nos ayudará a patearte el culo! Y por la espalda. ¡Mastica su carne!
Personaje 1, usa las plataformas de salto. ¿Me va a matar? Personaje 1, todo mejor. No puede ser, estoy aquí curando para que me reviente. Básicamente me reviente. He quitado vida. ¡Rompe su piel! ¡Ay! Claro, tío. ¡El planeta está en tu contra! ¡Ay! ¡Atraviésalos! ¡Ah! ¡Es hora de terminar esto! Joder, tío. ¿Por qué sobras, no? ¡Caliente! ¡Quémalo! ¡Quémalo el culo! ¿Dónde se ha ido? Lanza a mis compañeros, ¿eh? ¿Te puedes creer? ¡El tiempo está con los elfos! ¡Vamos a los forasteros! ¡Mastica su carne! ¡Cacho de cabrón! Dale bien, dale bien, dale bien. Dale bien. Ña. Cállate, culón. No estamos ni cerca de terminar. Toma mis plantas. Lo tengo. Está ahí. ¡Ay! Pica, ¿eh? ¡Atraviésalos! Cómetelo. Joder, vaya hostia. Hay dos que han muerto, ¿eh? ¡Ay, que ya! Y yo voy a cascar también. El tiempo está con los elfos. Bueno, cúrate. Ah, personaje 1. ¿Estás bien? Me preocupaste. ¡Rompe su piel! Hay que salvar a uno que ha cascado, ¿eh? La tierra ruge conmigo. Claro. Te voy a rugir, pero mira cómo te veo. ¿Cómo te voy a rugir? Te mate ahí, hombre, ya. ¿Te cures, eh? Está haciendo ultra combos ahí. ¡El planeta está en tu contra! El planeta está en tu contra. Gaia, te voy a meter Gaia por el tío. Ya verás. ¡Los elfos no lo tolerarán! ¡Toman a los forasteros! Y ahora lo que hay que ver es... estamos todos vivos, ¿no? Quémale. Venga, no le queda mucha vida. Aquí sale duro. Me lanza. Es que me lanza los compañeros. No me lanza. Es basura, tío. Mastica su carne. Se está muriendo. Bueno, pues tieso. Ha tenido que ser quemándole el culo un montón de veces. ¡Sí! ¡Lo hice! Y eso es porque no tenía suficiente papel higiénico. ¿Sabes, Kyle? Aprendí algo hoy. Eres su marica. ¡Jódete, Carmen! Es una puta nena. La vida del pobre es lo que tiene, colega. Pues bien, Joker, tío. Me alegro de verte por aquí. Esos son DM, que no sé exactamente qué cojones harán. Me piro. Porque creo que por aquí no hay nada más. Debo haberlo cogido todo. Dicen que es un poco malo, ¿eh? Y la verdad, si lo comparas con los otros, pues... ciertamente... hay cosas que cambian. Y eso es lo que me dan. Botón de pedete has encontrado, te has tirado un buen pedo, buen trabajo,
la embestida, huesos anchos y todo. O sea, he conseguido todo. He desbloqueado todo. Y puntos de poder 60. Muchas gracias, tío. 2488 de daño infligido. Bueno, pues con todo esto podremos comprar. Ya te digo que es algo flojo. A mucha gente no le va a gustar porque si lo comparas con Stick of Truth, la vara de la verdad. Vaya, vaya, con vaya. El otro. Pero bueno, tiene su cosa. De vaya, momento, vaya, de momento, vaya. Pensaste que podías hacer bien. Lo que quisieras. Te creías tan listo. Te gané, Kyle. Y ahora, por regla, debes seguir mis reglas aquí. Son las reglas, ¿no, señoría? Esas son las reglas, sí. Tú no me ganaste, culón. Lo hizo nuevo. ¿Quiénes son los tres niños con los que jugaron? Oh, esos eran otros nuevos. Todos creen que son el verdadero nuevo, pero tú eres real, ¿no, nuevo? Esos otros nuevos son cabrones totales, ¿no, Butters? Sí. ¿Por qué atacaste mi maldita base? ¿Ataqué tu base? ¡Ja! ¡Ja! ¿Niegas que preparabas a tu ejército para atacar nuestra puta base? Sí. ¿Qué? ¿Quién dice? Dice Clyde. Sí. ¿Y siempre confías en lo que dice Clyde? ¡No, carajo! ¡Clyde es idiota! ¡Sí! ¡Carajo! ¡Nos estamos preparando para atacar a alguien más! ¡Alguien que sí es una amenaza real para nuestra ciudad! ¿Quién? ¿No es extraño? ¿Una tormenta de nieve así de grande en un fin de semana? ¿Y no es Clyde porque Clyde es idiota? ¿Alguna vez vieron algo así? ¿Y tú qué sugieres, elfo? ¡No es natural! Quizás alguien lanzó un hechizo de invierno sin fin nivel 10. Se prohibió esa magia desde que el nuevo arruinó el último juego al tirarse un pedo hacia el pasado. Sí, bueno, se ha hecho, lo sé. ¿Y quién crees que lanzó el hechizo? La misma persona que actuó extraño esta semana. Stan. ¿March Walker? Stan está extraño. Desde que pensó que sus reglas eran mejores. Preparaba mi arsenal para llegar a él y forzarlo a hablar, ver qué tramaba. Pero el niño nuevo se interpuso. Vaya, qué bien, nuevo. Esto es solo diversión para ustedes. La tormenta no terminará y la ciudad está en problemas. ¡Oh, cielos! No hay otra opción. ¿Nuevo? Lleguemos hasta el Marsh Walker Stand y veamos qué ha estado ocultando. O sea, ahora hay que reventar a Stan. Pues a por Stan. Y hay una pelota. Igual puedo meter gol o algo. Y si meto gol, a lo mejor es algún logro, alguna mierda, yo qué sé. Aquí no me dan nada, ¿no? Utiliza el retrete antes de irnos. No hacemos pausas para el baño. Vale. O sea, tengo que visitar al señor Mojón. Vamos a hablar con la mierda con patas. Aceptamos puntos de platino. ¡Ey! Tienes algunas piezas de platino, ¿verdad? ¡Te venderemos cosas extra especiales para ella! Veo que tomaste algo de PP. Son las siglas de piezas de platino. PP es una moneda que obtienes completando pactos infernales y alcanzando hitos. ¡Es para comprar artículos únicos! ¡Vamos, gasta! ¡Vamos, gasta! Oye, así, igual. De puto jefe. ¡Hola! Mira, con las orejas de gato, ¿eh? Así sí que parecemos duros. ¿Eh? Creo que sí, me lo voy a... O me pongo... Esta de los cuernos de demonio. O a los Robin Hood. Simplemente uso lo mismo todo el tiempo. Corro de bruja. Pues no sé. El casco de viking, hombre. ¡Genial! Claro que sí. Y de capas, a ver, una chula, ¿eh? Una chula básica, tío. Al final es como la mía, pero sin la estrellita atrás. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Chorizos! Y le puedo cambiar la cara. Tú compra lo que te llame. Tengo huevos en la cara. ¿Se los ponemos? Ponemos cojones. ¿O no? ¿Vas a mirar simplemente o qué? Luce bien para jugar bien.
¿No son iguales? Ah, con brillito y sin brillito. ¡Vuelve ya hasta tu PP cuando encuentres más! Selecciona un objeto que has comprado con X y equípatelo. Pero espera. ¿Qué te interesaría en este hermoso día? Es que este está guay, ¿eh? Gracias por tu patrocinio. Yo era un ladrón, pero vi la luz del negocio legítimo. Ah, vale. No olvides cagar. No querrás estar peleando en el campo de batalla y tener que cagar. Ay. A ver, aquí en la armería podía comprar. Venga, la armería, tus poderes aumentaron. Echemos un vistazo. Genial, ya lo tienes. Elige el poder para equiparlo. Ajá. Refleja proyectiles a tus atacantes. Cargas hacia adelante con una ventosidad y te llevas a los enemigos contigo. Coloca un tótem que te cura a ti y a tus aliados durante un tiempo breve. Claro, siente estos dos. Vale, ese. ¿Y por cuál lo cambio? ¿Sabes? Tu silencio puede ser veo que lo dominas. Pendiente para más poderes. Necesitarás ayuda. Ok. Ver armas. Dobles ataques rápidos que aplican sangrado. Bloquea ataques y luego acércate para rematar con espadazos de cartón. ¿Lanzamos una moneda? Abruma áreas con mares de fuego al instante. Se recarga con el tiempo. Bolas de fuego. No sé si quiero esta. ¿Y esta espada? ¿Sabes? Tu silencio puede ser inquietante. Cuando derrotes a todos, diles que toquen tempio. Ok. Vamos. Admira la tierra de Sarón. Cerca de la calle principal, capítulo 2. Pero espera, tenía los que hablar con el señor Mojón, ¿no? Se regeneran en los árboles. ¡Calla! Solo cambiamos las reglas. ¿No tenía que hablar juicio con el señor Mojón antes? Venta de ropa fina. Venta de ropa fina. Venga, vamos. Vamos. Escojamos a quién brutalizar hoy. Capítulo 2, ¿no? ¡Ey! ¿Ya cagaste hoy? ¡No lleves peso extra a la batalla! ¡Ve al retrete! Que sí, que ya he cagado. No te preocupes. Tras la derrota de Kyle, el alto druida reveló que Stan lanzó un hechizo prohibido de invierno sin fin. Algo más allá de su mente primitiva. ¡Deténlo! Vale, pues vamos con la segunda misión. Este es territorio Marshwalker, Carmen. No perteneces aquí. ¡Jódete! ¡Soy el gran mago! ¡Pertenezco a todos! Ya lo veremos. ¡Tienes razón! ¡Ya lo veremos! Bueno, señores, seamos civilizados. ¿Civilizado? ¡Y este idiota! ¡Dicen que usa hechizos prohibidos! ¡Soy el mago! ¡Debería ser el único que los usa! ¿Por qué no solucionamos esto ahora, Carmen? Uno a uno. El que gana decide las reglas. ¡Para siempre! ¡Basta! ¿Qué? Digo, establezcamos las reglas básicas para poder empezar. Así que, ¡vamos, saquen sus cartas! ¿Vas a escoger cartas o temes seguir las reglas? Pronto yo pondré las reglas. ¡Solo espera! Los orbes del bastón, llama saltarina. El orbe del bastón rebota dos veces tras impactar, inflige 34% de daño cada vez. Y no tengo TPs, no tengo papel higiénico para esto. Y todo lo que gané. Por láser, tamaño familiar. Agigántate y arrasa a los enemigos o salta para infligir daño de área. Hostia esa. Emite gases nocivos que hacen. Y el moco nuclear también. Tamaño familiar. Vamos a probarlo. ¡Oh, esto es genial! ¡Agrandado! ¡Genial! Y mejoras al bastón. Claro, como sea, podemos. Pero ellos luchar. Tendrán tres. Están, ¿no? Tan jodidos. Joder. ¡Chupadores de mar! ¡Tierra quemada! ¡Vida saludable! ¡Mecha corta! Sí, genial, lo que sea. Cabrones. Están tan jodidos.
Un hacha más 10. ¿Qué carajo? ¿Un hacha más 10? ¡No es posible! Hijo puta. Sí que puedo. Lo forjé completando una misión. Es muy legal. Pregúntale a Butter. Vaya, no lo sé. El escriba de daño sabrá. ¿Escriba? ¿Es legal un hacha de más de 10? Seguro, ¿por qué no? El escriba de daño habló. El hacha de Stan es legal. ¿Y qué? ¡Te daremos una paliza! ¡Que Kyle te diga cómo saben mis bolas de mago más 10! Porque sigues tú. Como sea, nos vemos en primera línea, Carmen. Seguro te veré allí. En primera línea, hijo de puta. Bien, obvio, no puedo estar en primera línea, pero estaré lanzando hechizos y cosas así para mantenerlos vivos. En primera línea no, ¿eh? Mamón. O sea, el papel higiénico me lo tenía que haber gastado. Qué bajón, tío. Qué bajón, joder. Cojones, y si quiero llegar aquí de alguna manera, ¿no? No llega. Bueno, tampoco le voy a dar más vueltas, ¿no? Estamos al lío. Joder, pero qué bajón. Ay. Solo uno de papel higiénico por muñeco de nieve, que me estás contando. Ahora no quita tanto, ¿eh? Adiós. Son más duros. Ay. Un grupo más Walker se atravesó. ¡Lucha bien! Ya está, ¿no? Pinta más chunguillo esto, ¿eh? Aquí. Tranquilo. Vamos a darle un bastonazo, ¿eh? Que se quemen bien. Estoy con mucha sangre. Ay. Ay. Me morí. Ay. No les quito nada, ¿eh? Ya verás ahora la violencia. Vas a pillar, pero bien. Carga frágil, hombre. Trayendo el dolor. ¡Ah! Adiós. Le estoy tirando. Me dieron. Vamos. Que tiene dos estados. Sí, cogiendo las cositas, ¿no? Eso es que vayan haciendo lo que les dé la gana. Yo voy a ir rateando un poco. ¿Puedo tener repetición? Ah, que es un muñeco. Le había cascado. Mira, esta siempre está por ahí. Para alguna mejora. 50% daño de rebote. No me mires directamente a los ojos. Deberías nivel, agradecer a tus guías por esa. Un nivel todo. No estoy jugando, porque esto no es. Henrietta se llamaba esa, ¿no? Personaje 1. Aún hay enemigos, niño nuevo. ¡Vénselos! Vamos al lío. Cabronazo. Ven aquí. Guau, wow, me ha gustado el pedo ese, ¿eh? Está bien, me derrotaste.
brillar ahí, ¿eh? Guapa, guapa. ¿Se van a quemar todos? Se van a quemar. No me ha dado tiempo. Se me están pegando por detrás. Soy fuerte. ¡Wow! ¡Ay! ¡Me perdiste! ¡Estoy tirando! ¡Hostia, que me matan! Cada vez que quiero tirar algo de poder. ¡Ah! ¡Personaje 1! Me acaban reventando. ¡Te quedes ahí abajo! Sí, sí. Digo yo que me revivirán, ¿no? ¡Soy fuerte! Cada vez que quiero, quémalos bien, hombre. Se están lanzando cosas desde abajo. Voy a tener que subir. ¡El curador sigue vivo! ¡Jódelo! Es que es este desgraciado, Toma, hombre. Se murió, ¿no? De todas formas, yo creo que aquí me voy a poder curar bien. Ahora subo. Lo que pasa es que se me está muriendo el equipo, ¿eh? Que les den por el culo. Bueno. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo bien, ¿eh? ¿Sí? ¡Me tengo! ¡Dios! ¡Ay, eso duele! Pero es que mete muy duro, tío. Uno está tieso y el otro por morirse. Están haciendo dar muchas vueltas, ¿eh? Continuamente de aquí para allá. ¿Ahora han bajado o qué? Todavía quedan aquí, ¿no? ¡Idiotas con flechas! ¡Debería ser fácil! ¡Oh, diablos! ¡Ah! ¡Deja! ¡Vamos! ¡Muérete! Maldito. ¡Ah! ¡Personaje 1! ¡Casi te tenían! Venga. Joder, se me ha ido. ¡Adiós! Eres nucado. Tengo que ir por el desgraciado que está lanzando las flechas allí. Necesito un descanso. Descanse. ¿Dónde está? Los pocos se quedan. ¡Mira! ¡Hostia! Amigo. ¿Ya estaría? ¿Ya está? Ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que este es el más potente, el más poderoso. ¡Ayuda! ¡Estoy sangrando! Eso, eso. Y más que vas a sangrar, hombre. No te preocupes, más que vas a sacar. ¡Ay! ¡Eso duele! Ya está, ¿no? Solventado. ¡Adelante! Pero al final es eso. Pelea, pelea, pelea y pelea. ¡No! ¡Dios! Paliza entre tres, ¿eh?
Ya está. No es si bloquean así, el frente, pero... golpea a los de atrás, genio. Rechazado. Ay, ¿qué? Retrasado, dijo. Yo me vais a perdonar, pero me vengo para acá. Se están curando. Personaje 1, estás bien, me preocupaste. Ni lo pienses. Eso es estúpido. Sigue intentándolo. Lo bloqueé. Mira, es que al final le falta aliciente, ¿eh? ¡Demonios! ¡No pude bloquearlo! Porque como que el combate es bastante básico. ¡Ay! Mira, mira, por la espalda, ahí, puñalada trapera. Estoy perdiendo mucha sangre. Lo único, lo dejo estuneado, no. Ya de ahí no sale, ¿eh? Te voy a pisotear el culo. Inténtalo. ¡Demonios! Hostia, qué grande. ¡Mierda! Es este, ¿no? Rayos, me duele mucho. Ay. Te voy a romper la cara. Sí, mira, ¿qué? Toma. ¡Ya, mierda! Voy por sus rodillas. Cabrón. Prepárate para el pisoteo, cuarto grado. Claro, ese es de los grandes. ¡Fuerte desde vale. arriba! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ataca! Voy a tener que engancharlos, ¡ay, ay! ¿Eh? ¡Mierda! ¡Trayendo el dolor! ¡Uf! ¡Para! Claro, es que la mayoría del tiempo, que era lo que sí que había leído... Te lo pasas pegándote. Pero, coño, uno quiere un poco más de chiste, un poco más de chicha. ¡Carajo! ¡Le estoy tirando! ¡No funcionará! ¡Te romperé las rodillas, cuarto grado! Hostia, me podían haber matado, ¿eh? Corre. ¡Destroy! Sí, es muy repetitivo, ¿eh? Ese es el tema. Cúrate. ¿Qué es eso? Es un pelín repetitivo, ¿no? ¡Estuvo cerca! Al final, ¿se acaba con Kyle o acaba con ese otro? Y para acabar con él, lo que tienes que hacer finalmente es pegarte con un montón de niños. No tiene más. Luego haces esto o lo otro. Es sencillo, no tienes... O sea, al final es un juego que yo creo que es más para niños... Que para los adultos que queríamos un poco, pues, volver a jugar estas cosas. Aunque se supone que tampoco es para niños por lo de las palabrotas, los tacos y todo eso, pero vamos, que tampoco es una cosa muy loca. ¿Lograste, niño nuevo? ¡Anda! Tampoco es una cosa loca porque... Como mucho, lo único que he oído ha sido hijo de puto una vez. ¿Así? ¿Y esto? Se acojonó ese, se ha ido corriendo, ¿eh? Hostia, pero... No sé, el hecho de casualizar un título... No lo tienen por qué hacer. ¿Buscando mejoras? El destino eligió estas mejoras para ti. Freno en seco. Investido inflige un 60% más de daño, pero te detienes inmediatamente al impactar. Bueno, tampoco me parece mal eso, ¿eh? Cuanta menos vida tengas, más daño infliges, hasta un máximo de un 70%. La embestida solo inflige daño al chocar contra un muro, pero inflige un 60% más. ¡Fantástico! Aunque podía haberle metido un poco de mejora, ¿no? De papel higiénico. ¡Buena suerte! ¡Vámonos! Encuentra a este Anne y aplasta a su ejército. Y si puedes, pateale las bolas. ¡Oye, por aquí! Tu ejército no te ayudará, Carmen. Vas a morir hoy mismo. ¿Qué dijiste? ¡Dije, vas a morir hoy mismo!
¡Jódete, tú vas a morir! ¿Qué? Dije, ¡jódete, tú vas a...! ¡No importa! ¡Vámonos, carajo! ¡Como sea! ¡Vámonos, carajo! ¡Eso claro, que dije! Eso... ¡Vámonos! Los juegos más casuales al final son los más fáciles y divertidos. Y con un tono de humor blanco, aunque sabe que tiene humor claro, joder, pero ¿qué nos esperamos los demás? Los que más videojuegos consumimos y los que más dinero aportamos a la industria. Claro, a modo individual. No lo son. Solo están todos muertos. Puedo usar mis poderes de mago y revivirlos. Oh, sí. Tu hacha les provocó, disentería. La disentería solo causa 99 de daño. A cada uno le queda un punto. ¿No es justo? Disentería. Oye, yo no hago las reglas. Bueno, en realidad sí. ¡Ay! ¡Pero es que diablos! ¿Qué carajo hizo Esteban para tener esa hacha? Aquí dice que pasó varias pruebas de fuerza para recolectar viales de una sustancia pegajosa. Y luego la usó para forjar un hacha de una fuerza inimaginable. ¡Genial! Pegajoso, ¿eh? ¡No es justo, Butters! ¡Piensa en algo más para vencer a Esteban! Bueno, hay una cláusula oficial de si lo haces tú, yo también puedo en el libro de reglas. Técnicamente, puedes hacer la misión de Stan y obtener su poder secreto. ¡Oh, genial! ¡Haz lo nuevo! ¡Termina aquí! ¡Enciéndete y no me avergüences! Ahora su salud está en 100. ¡Carajo, levántate! Oh, tengo que hacer todo yo. Se queja de todo el cabrón, buena suerte. Pero... la vas a necesitar. ¡Tan! ¡Me asustes a los nuevos chicos! ¡Sí, amable! No me dejas divertirme. No divertirse es mejor que ser malo. Echa los tejados, vale. Aléjate de la calle. Tengo que hacer la misión de Stan. Stan tiene esa hacha de mierda. Toca el suelo y mueres. Es como lava. Básicamente hay que hacer la misión de Stan. Y lo que tengo que hacer es ir por los tejados, ¿no? Esa mierda es... como cojones, aléjate de la calle, usa los tejados. Por error a un juez imparcial, ¿no? Por aquí no. El hacha no causa ningún daño a las personas. ¿El hacha qué? El hachazo que os voy a meter yo. Claro, es que ya estamos otra vez con Clea. Porque si no finalmente, puedes, por lo que si quieres justificarlo, que claro. Toma, hostia. ¿Que me matan? Fuerte. Solo ríndete, bueno, no me matan. Vencerás. Tengo una mano de hostias aquí entre seis paisanos o más. Me morí. Uf. Me tienes. Ay. Pero vamos, que al final, al final del día. Fulleros. ¡Saldremos desde el infierno! Bueno, yo me voy a poner a coger papel higiénico. ¡Puedo volar! Me lo hago ahí. Y ya si esto, pues voy reventando alguno. ¡Mira qué perdedor! ¡Ja! ¿Te atreves? ¡Qué hijo puta, ¿no? ¡Bebo sangre ahora! ¡Oh, no! Sí, claro. Personaje 1, vale. Todo mejor. Es que se acumulan tanto que por mucho que quieras girar. Hola. Ay. Los cojones. Quiero un juguete divertido. Ay. Dale un hostión. Te atraparé. Gordo. Dale un hostión gordo, hombre. Y... este no apuntaría por error a un... el hacha no causa ningún daño a las partes neutrales, pero es posible. Bueno, que se ha muerto. Pues venga, vamos al lío. Oye, estas cosas las puedo reventar. No. No, pues al final lo que tengo que ir haciendo es algo parecido al parkour. ¡Mierda! El tejado es muy alto y la catapulta tiene candado. Hay que luchar para seguir. Claro, te da la excusa perfecta pues para combatir, conseguir las mejoras, el papel de culo. Eso da cosquillas. Ay, ay.
No, otra vez no. Chupa esto. Toma, machacada contra la violencia. A ver, hombre, cuánta violencia dices después de estar ahí dándome bien duro, campeón. Bueno. Venga. ¡Carajo! ¿Qué tienes ahí? Esto dolerá. ¡Dios! ¡Contra el muro! ¡Tres contra el muro! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ic! Vale. Vamos a probar el poder. ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡Dios! Espérate. ¡Ay! ¡Desbloquea la catapulta y sigamos! Uno fuera. Pues sí, terminase de jugar, campeón. Ostras, qué tocho, ¿no? ¡Genial! ¡Sigue por los tejados! Fue la misión esta. Vamos. Al final lo que estoy haciendo es bastante papel higiénico. Creo que vaya. Si tengo que seguir por los tejados, ¿por qué tengo esta parte de aquí abajo llena de cosas? A ver si al final me van a decir que está mal. Cuanta menos vida tengas, más daño infliges. Vale, perfecto. Bueno, pues seguiré por los tejados. Total, creo que puedo bajar sin que haya problema. Pero venga, al lío. Sí, yo voy a cortar en breve. O sea que quería... ¿Esos putos antes rompieron la catapulta? ¿La necesitamos para cruzar? Bueno, de hecho, Eric, creo que es un trabajo. Así que no, descansa, tío. En realidad, deberías callarte, Butters. Revisa basureros, callejones, lo que sea. Busca algo elástico y gomoso para la catapulta. Pues todas las gomas que hay por ahí, así que ahora sí que hay que bajar, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Voy a coger el poder y los voy a machacar vivos. Ahora ser más tocho, digo yo que no acabaré muy mal. Voy por sus rodillas. Detrás del escudo, vamos. ¡Au, que morí! ¡Ay, qué! Venga, otro. Eso es estúpido. ¿Qué? Vamos, otro menos. Te romperé las rodillas, cuarto grado. ¡Mierda! ¡Perfecto! Sigue buscando más condones usados. Solo unos más y queda la catapulta. Son condones. ¡No! Son condones usados. ¡Qué puto asco! De verdad. ¡Ja! ¡Ahora tienes cara de caca! ¡Salva a tu compañero, idiota! ¡Ja! ¡Ahora tienes cara de caca! ¿Acabas de pegarme? Hasta pronto, niño. ¡Pagarás por eso! ¡No te gustará esto! ¡Uy! La casita. Bueno, tengo que coger todas las gomas. Las gomas usadas. Así que hay más por aquí. Están siguiendo, ¿eh? Están tocando las bolas. ¡Ay!
Venga, venga, papel higiénico a tu timbre, ¿eh? Y la cosa esa que va siempre bien. O sea, lo que voy es entero, ¿no? A ver dónde está el resto de la goma. Mejor suerte la próxima. Cabrones. Os voy a coger, ¿eh? Os voy a coger. Ahí estamos. Más tarde. ¡Fallaste! ¡Perro! Ah, mira, me quedaba poquito. La casita. ¿Dónde están? Entonces, lo que necesito está arriba. Con una me llegaba, ¿no? Que me ha metido. Me deja muñeco, ¿eh? ¿No? ¡Ataca! Claro, porque aquí dentro no me hacen daño. ¡Uf! Vamos. ¡Ay! Estoy muerto. ¡Chupa esto! ¡Me romperé las rodillas! ¡Mierda! ¡Me cortaste! ¡Gran swing! ¿Acabas de pegarme? ¿Qué dices, tío? ¡Este tanque puede... ¡Mierda! ¡Pagarás por eso! ¡Adoro a los de cuarto aplastado! ¿Qué hecho de cerda? ¡Esa fue una mala elección, cuarto grado! ¡Ay! ¡Eso apesta! ¡Mierda! ¡Suéltale! ¡Apunta a sus pies! ¡Oh! ¡Tú apesta! ¡Vamos! ¡Muerte desde arriba! ¡Carga frágil, hombre! ¡Cacho de mamón! Ya está, ¿no? ¿Falta más? Aquí hace falta dos bombas más, cara. Y solo me las muestran cuando ya he puesto una. O algo, ¿no? No sé. No sé, no sé. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos acabar esta parte. Y luego ya. Otro día seguimos otro rato. Empezando a salir ahí como magos poderosos y de todo, ¿eh? Cágate. ¡Maldición! ¡Ah, mira, hombre! ¡Mi amigo! ¡Qué cabrón! Qué hostias, voy a poner la goma, voy a poner el condón aquí. Y hace falta el otro. Oh, eso debe haber dolido. Y ya está, nos dejamos de bobadas, vamos a coger la gomita. Solo hago mi trabajo. ¡Maldición! Vamos, vamos, déjalo muñeco y ya le queda poquito. La goma la cogí, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno,
Salió. Pero es que no. Está ahí abajo. El contenedor con los mierdes estos, ¿eh? Debería bastar para reparar la catapulta. Me llega. Me llega y me sobra. Vámonos. Que me están poniendo aquí en la espalda fino finito, ¿eh? ¡Nuevo! ¡Tu colega se asfixia! ¡Me dieron! A casa. Si es que hay un montón de cosas además para coger, ¿eh? Una barbaridad. Bueno, están reviviendo por ahí entre ellos, yo creo, ¿eh? Que igual me equivoco. Los están matando los pobres. ¡La arreglaste! ¡Genial! ¡Baja y pelea limpio! ¡Mierda! ¡Te romperé las rodillas! Pero, pero. ¡Pagarás por eso! Venga, a ver ¿eso si fue lo mejor que puedes hacer? Esa es una mala elección, cuarto grado. Esa no se defiende casi. O sea que el otro, los de hockey son terribles, ¿eh? ¿Acabas de pegarme? ¡Gran Sweet! ¡Elimina al curador! ¡Pagarás por eso! Sí, porque si sigue curando a la peña. ¡Pagarás por eso! Jodido. ¡Mierda! ¡Te romperé las rodillas! ¡Esa fue una mala imposible! Bueno, pues uno tieso. Vamos a seguir dando un poco de palo. Contra los muros. ¡Oh, no! ¿Te atreves? ¡No, mi escudo! ¡Maldición! ¡Rítete! Por la espalda, por la espalda. ¡Cielos! ¡Esquiva algunas flechas! ¡El arco! ¡Vengan refuerzos! ¡Oh! ¡Me diste! ¡Aguanta! Venga, ya casi hemos acabado. ¡Ay! Solo hago mi trabajo. Y lo dejamos por aquí porque... Te voy a pisotear el culo. Simplemente para no tener que repetirlo, ¿eh? Pero sí se hace bastante repetitivo, ¿eh? No sé qué os parezca. ¡Ah! ¡Personaje 1! ¡Estuvo cerca! El título al final pues no se pega demasiado. ¿Qué? ¿Ese era el último? Pensé que sería diferente. He intentado huir, pero no lo consigo. ¡Ay, nuevo! ¡Salta abajo! Lo conseguimos. ¡Ay, morí otra vez! ¿Y ahora qué? Escoge una carta en el portal. Vale, pero el portal está... abajo. Pues sí. Buen trabajo. Aquí hay una mejora. Cometida. Investida inflige un 60% más. Barajar, potenciar. Lo tienes, jefe. Potenciar. ¿Qué te parece? Y ahí ¡maravilloso! ¡Hala! ¡Buena suerte con el resto de tu viaje! ¡Soy un tanto OP! ¡No te sientas mal si mato más que tú! ¡No te sientas mal si mato más que tú! Bueno, yo creo que vamos a dejarlo por aquí, chavales. Hemos visto un poco cómo va el juego. Se hace un poquito tarde. Y digo yo que me lo dejará más o menos guardado por aquí, porque tiene todo guardado y todo eso. Así que los que hayáis visto, pues nada, me podéis dejar un mensajito ahí si queréis. Y los que lo vayáis viendo después, pues ya resubido, pues me gustaría saber cómo lo veis.
porque yo creo que se siente repetitivo, le falta un poco de toques más de humor. Al final es todo ir pegándose continuamente y bueno, con lo de las cartas le da tampoco una diversidad, pero tampoco una burrada de ello. Esa es mi apreciación, no me parece un juego que, bueno, al final me lo pasaré porque es corto, pero no me parece un juego que me vaya a llenar mucho, tampoco es que tenga demasiado. Así que nada, chicos, lo dejamos y gracias por echar un vistazo y por pasar aquí un rato conmigo. Y me voy a despedir como es habitual. Seguir bien, ser buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.